Hola a todos, bienvenidos a la crónica de media sesión de hoy. Una media sesión donde tenemos a las bolsas europeas al alza, aunque algo lejos de los máximos del día. Aquí tenemos al IBEX que ha llegado a superar los 10.300 y ahora está en 2.251, o el DAX que llegó a subir a 13.177 y ahora ha retrocedido hasta el 13.116. Aún así, aún se mantienen las ganancias. En las divisas no hay muchos cambios. Sigue llamando la atención la fortaleza de la libra. Una libra que está meteóricamente fuerte desde que se empezó a decir que el acuerdo sobre el Brexit se podía producir y siendo favorable para las partes. Los bonos tienen ligeras subidas. Atención a la subida clara en Estados Unidos. Es muy relevante lo que está pasando en Estados Unidos, ya lo hemos dicho en la apertura, 0,24% el Standard & Poor's, 0,31% el Dow Jones, el Nasdaq se recupera 0,28%, pero claro, el Nasdaq ayer bajó mucho. Sin embargo, Standard & Poor's y Dow Jones no bajaron nada, con lo cual la demostración de fuerza es tremenda. No se baja cuando el Nasdaq se desploma el 1,6-1,7% y hoy se continúa con la poderosísima tendencia al alza, una tendencia al alza que hay que recordar. Desde el cierre de este día están las manos fuertes, largas o compradoras dentro del mercado. Con lo cual hay un pozo, hay un fondo de fuerza ahí muy importante y, como decía, es muy de destacar que con la bajada del Nasdaq de ayer pues no hubiera problemas. ¿Por qué? Porque lo que pasó ayer, como ya hemos dicho al principio, fue que se traspasó dinero del Nasdaq a valores financieros y otros sectores, con lo cual fue una simple rotación. El petróleo está fuerte, sube 0,56% y es que hay mucha expectación, es una de las claves del día, sobre el acuerdo final al que pueda llegar la OPEP en la reunión que está manteniendo hoy, 30 de noviembre, y todo parece indicar que van a prolongar durante 9 meses el acuerdo de rebaja de producción. Esto vuelve a mantener al alza al sector petrolero con una subida de 0,23%. Como vemos, solo el sector tecnológico está a la baja entre los grandes del stock 600 y el de materiales básicos, perdón, pero poca cosa, ninguno baja mucho y el resto de sectores están todos con alzas moderadas. La clave la seguimos teniendo en la banca. Este 0,55% de la banca hay que sumarlo a lo que hemos visto en días anteriores. Los bancos están muy fuertes, contagiados por la fortaleza del sector bancario de Estados Unidos. Hoy se ha publicado el dato de inflación de la eurozona que ha quedado una décima peor de lo esperado. Las bolsas no han hecho ni caso, pero sí ha favorecido a los bonos, como podemos ver, que están intentando recuperarse. Estos son velas de 4 horas. Y también al euro, que lo ha debilitado, ese dato de inflación más bajo. Las bolsas europeas encantadas con que el euro se debilite por el dato de inflación, como es lógico. Dentro del sectorial bancario, que es muy importante, como hemos dicho, tenemos a Credit Suisse subiendo 4% tras haber prometido una política de mejor retribución al accionista, que ya le tocaba. Esto sigue fortaleciendo un sector que de por sí, como hemos dicho antes, pues está bastante fuerte. Y no nos olvidemos de otro factor clave que podemos tener en la noche de hoy, que sería la votación, la posible votación en el Senado de Estados Unidos sobre la reforma fiscal de Trump. Nunca se sabe con estas cosas, a lo mejor se pospone para otro día, pero habrá que estar atentos por si acaso se produce, porque el mercado es muy sensible a este respecto. En suma, a pesar de la bajada del Nasdaq de ayer, un mercado fuerte, del cual mejor que no nos pongamos contra él y dejemos seguir la tendencia. El Russell de pequeñas compañías también subiendo 0,34% y en un vistazo rápido al IBEX vemos que quien más sube es IAG 1,91, DIA 1,8 y quien más baja es Indra menos 1,50%. Gracias, hasta luego.